Según la ley de participación ciudadana, se organizó una consulta popular el pasado proceso electoral. La gente participó, se manifestó y el IECRO decretó que esta consulta será vinculante en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Entonces, seguramente se iniciarán las acciones legales para revertir esta concesión. Viene un proceso jurídico. Más que nada quiero agradecer a miles y miles de ciudadanos que participaron en esta consulta popular. Es un hecho histórico, es la primera consulta que se ha dado en un tema local en el estado. Y ya dependerá pues, de una lucha jurídica, porque también pues, obviamente la empresa se va a defender. Es un proceso legal, es la siguiente etapa. ¿Pero quién iniciará ese proceso legal? ¿Ayuntamiento, el Congreso, un ciudadano que quiera ir? El gobierno del estado debe de iniciar. Tengo entendido que el IECRO ya notificó al gobierno del estado para iniciar estas acciones legales, pero cualquier municipio que fue aprobado, que es vinculante, también tendrá la opción de iniciar las acciones legales. De manera independiente.